en la vil llanura y en medio de una crisis institucional, el Partido Liberal de Honduras arriba a 122 años de fundación. En esta conmemoración fue notoria la ausencia de grandes líderes de este partido o de aquellos que llegaron a descollar gracias a la afiliación de esta institución de la enseña rojo, blanco, rojo. Bueno, definitivamente hoy arribamos al 122 aniversario de fundación de nuestro partido. Policarpo Bonilla tuvo esa visión y se plasmó en sus estatutos, en su constitución política. No cabe duda que aún persiste el fraccionamiento que se dio con el golpe de Estado del 2009. Creo que debemos poner mayor empeño para dejar las cosas del pasado en el pasado y aprender de ellas y ver el futuro. No hay forma de construir un mejor futuro para Honduras y para el pueblo hondureño si no dejamos el pasado atrás y levantamos la vista y observamos el horizonte. El Partido Liberal de Honduras es un partido necesario para una democracia sana para nuestro país. Y estamos conscientes de ellos. Cuando nos pronosticaban que en las elecciones de noviembre pasado el partido iba a sacar 300, 350 mil votos nada más, pudimos superar eso con creces. El partido está allí. Lo que falta son liderazgos activos, entusiastas, con pasión, porque el liberalismo hay que sentirlo en lo más profundo de nuestras entrañas y de nuestra alma y corazón. En estos momentos difíciles que vive el país y en el marco de estos 122 años del Partido Liberal, los miembros de esta institución proponen refundar el partido y que se reúnan nuevamente los líderes liberales que el año anterior firmaron un pacto de unidad a fin de ratificar el deseo de unidad partidaria de los liberales. Bueno, el partido indiscutiblemente está vivo. Como Foro de Unidad Liberal, lo que estamos proponiendo es la unidad nuevamente. Creemos que esto se puede lograr comenzando porque las personas que firmaron el Pacto de Unidad Liberal el año anterior se vuelvan a reunir y ratifiquen ese deseo de unidad partidaria. Y eso es lo que esperamos. Solo la unión nos conducirá a la victoria del Partido Liberal en estas elecciones generales del 2013. Y eso es lo que quieren los liberales, eso es lo que queremos los liberales. Honduras necesita del Partido Liberal, es necesario un balance en el país. Y por lo tanto necesitamos que el Partido Liberal vuelva al poder. Bueno, el llamado a Esteban Handal, a Gaugel, a Gianni Rosenthal, también a los miembros del Central Ejecutivo, al candidato Villeda, todos los que quieran contribuir con la unidad del partido para que podamos volver al poder. El Partido Liberal de Honduras fue fundado a finales del siglo XIX por Policarpo Bonilla como una entidad política que transformara bajo los ideales de la libertad, del trabajo y la igualdad, así como la justicia social a Honduras. Con la cámara de Pedro Solano desde la capital de la República, para Noticias, informó Ángel Omar Doblado.